Good morning. ¿Qué tal va la vida reclusiva? Muy poco bucle. O sea, si es recursiva. Bucle recursiva, es verdad que la recursividad te mete en un bucle. Bueno. Vale. En nuestra exploración de la recursividad, fijaos que llegamos un poco a una paradoja, ¿no? Y es como el concepto de divide y vencerás, el concepto de dividir para afrontar un problema, a veces nos lleva a soluciones logarítmicas, ¿no? En la búsqueda binaria que habíamos ayer, dividíamos y recursivamente íbamos por una mitad o por otra. Fijaos de que depende que la solución sea logarítmica o sea exponencial. Si de cómo divido el problema mi solución está solo en una de las dos mitades, vamos al caso de la búsqueda binaria, el problema pasa a ser logarítmico. ¿Sí? Porque el número de veces que tengo que dividir es logarítmico con respecto al tamaño del problema. Eso es lo que me pasa en la búsqueda binaria. Sin embargo, hay otros casos, como nos pasaba cuando acabamos ayer con el ejemplo de las Torres de Hanoi, en que divido el problema porque es una buena manera de abordarlo. Suponéis que dividíamos el problema de una torre de tamaño 10 en dos problemas de torres de tamaño 9, pero ahí ya no es logarítmico, es exponencial. ¿Lo veis? Si al dividir mi problema, cada una de las partes la tengo que seguir tratando, tengo un problema exponencial, porque dividiendo tengo dos llamadas, dividiendo las dos llamadas tengo cuatro, dividiendo las cuatro tengo ocho. Entonces esta pequeñísima diferencia de que solo hago recursividad por uno de los dos lados, o que hago por los dos lados, nos lleva a un problema logarítmico frente a un problema exponencial. Aquí nada es malo ni bueno. Hay problemas que necesitarán un abordaje exponencial, como Hanoi. Y hay problemas que necesitarán o podrán tener un abordaje logarítmico, como la búsqueda binaria. Vamos a ver hoy otra serie de casos en las que merece la pena aplicar recursividad, y veréis que algunos tienen abordaje logarítmico y otros tienen abordaje exponencial. ¿Vale? ¿Se entiende? Hanoi lo tengo aquí a medias. Si queréis por retomarlo donde lo dejamos ayer, tiene un abordaje exponencial. ¿Por qué? Porque cada torre de Hanoi, aquí tengo una de 7 de prueba, cada torre de Hanoi se va expandiendo en una de 5, una de 4, una de 3, una de 2 y las de 1. Obviamente luego se vuelve hacia atrás una recursividad, veis cómo va fluyendo el árbol de llamadas, ¿no? Hago las de 2 y las de 1. Aquí he resuelto una torre de tamaño 3. Muevo el 4 y aquí tengo que empezar a resolver otra torre de tamaño 3. La recursividad me permite muy fácil moverme por este espacio en el que avanzo y retrocedo progresivamente para ir resolviendo un problema exponencial. Se me va a abrir un árbol, en el caso de las torres de Hanoi, muy amplio. ¿Sí? Pero fijaos que es muy amplio, según lo estoy dibujando aquí, en altura. Pero no es muy amplio en profundidad. ¿Os acordáis del Stack Overflow? ¿No? ¿Me puede dar un Stack Overflow una torre de Hanoi? No. ¿Cuál es el número máximo de llamadas pendientes que voy a tener una torre de Hanoi de tamaño 15? 15. ¿Veis esa idea? A lo mejor tengo millones y millones de llamadas, pero concurrentemente, abiertas, en el mismo momento, como mucho voy a tener 15. O sea, la profundidad nunca corre peligro. La profundidad sería el coste de memoria y la altura sería el coste de tiempo. Correcto. Bastante aproximado. La altura es el coste del tiempo porque son las operaciones que estoy haciendo. La profundidad es la memoria que tengo que tener reservada, que es el Stack Overflow. El Stack Overflow que es, no me queda memoria. ¿Qué estás guardando? Aquí estás guardando todo lo que tienes en las llamadas anteriores. Pues en esta visualización, tal y como lo tengo ahora, porque esto se puede visualizar al revés, ¿no? Le podemos dar 90 grados y podemos visualizarlo justo en horizontal y en vertical, ¿no? El árbol típico que empieza arriba y empieza a expandirse hacia abajo. Pero es lo mismo, aquí justo sería al revés de lo que acabas de comentar, ¿no? Esta dimensión sería la del espacio y esta dimensión sería la del tiempo. ¿Vale? Si lo represento así, esta dimensión es la del tiempo. Fijaos que de hecho es lo que está pasando, se me está ampliando el scroll, ¿no? Está Hanoi ahí calculando mientras yo hablo y Hanoi va progresando y haciendo sus cositas. Esto es lo que tarda el tiempo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de los algoritmos exponenciales?
que tarden mucho tiempo. ¿Sabéis lo que nos pasaba con Fibonacci? O sea, puede llegar a ser tanto tiempo porque exponencial crece tan rápido que sea inmanejable por un ordenador con lo rápidos que son. Estamos hablando de que hacemos llamadas en nanosegundos. Y aún así, cuando haces miles de millones de llamadas, ya los nanosegundos se te quedan largos, ¿no? Entonces, el único... efectivamente, hay dos peligros. El peligro del espacio y del Stack Overflow lo tenemos que controlar con cuál es la progresión de las llamadas hacia el caso base. Si esa progresión, por muy larga que sea, está limitada, en el caso de las torres de Hamming es muy claro, ¿no? Tengo una torre de Hamming tamaño 20, pues 20 llamadas. No hay peligro. ¿Tiempo? Sí hay peligro, ¿vale? Meter una torre de Hamming tamaño 3.000. Pero claro, me dices, joder, es un problema porque entonces no nos da tiempo a resolverlo. Ya, ya, es que entonces no te da tiempo a ti ni a nadie en la humanidad, ¿no? ¿Sabéis el problema ese de un sabio, no me acuerdo si egipcio, de qué país, de antigua emperador, que para agradecerle pídeme lo que quieras, y le dijo, dame un grano de arroz por el primer cuadro del ajedrez, 2 granos por el segundo cuadro, 4 granos por el tercer cuadro, y el emperador en plan de, joder, qué tontería, vaya mierda de premio que me pides, si no había arroz suficiente en el mundo, ni habría habido durante muchas generaciones para darle el arroz que quería él, el tipo este, ¿no? O sea, es por lo rápido que crece la exponencial. Pero claro, si tenemos que resolver una torre de Hamming de tamaño 3.000, bueno, pues una persona que haga un movimiento al segundo se pasaría no sé cuántas generaciones moviendo torres para hacer una torre. O sea, crece tan rápido, bueno, he dicho 3.000 y me he quedado súper largo, ¿vale? Porque a lo mejor solo con 100 o con 150 ya estamos en términos completamente inmanejables. Muchos problemas en informática son exponenciales. Hay toda una rama de informática que estudia los problemas exponenciales y cómo abordarlos. Y tengo una buena noticia para vosotros, porque lo que se está haciendo ahora, o sea, la tendencia, la moda, es aplicar IA en los problemas exponenciales. O sea, como no sabemos por una mecánica resolver algo que va a tardar tanto tiempo, vamos a aplicar un algoritmo de aprendizaje que más o menos se acerca a la solución, aunque no sea exacta. Eso es una de las ramas en las que está trabajando algoritmos de inteligencia artificial. Hay muchas más, ¿eh? Ok. Venga, vamos a ver algún problema más de estos, que algunos son exponenciales y algunos son logarítmicos. Y como en nuestra historia hay muchos cuentos y muchas historias y muchas moralejas que nos sirven para la recursividad, voy a utilizar una de ellas. Un cuento más, esto de la antigua historia, ¿vale? Todas las lecciones que pueda aprender en la antigua historia. Una fábula de Aquiles y la tortuga. ¿Alguien ha oído la fábula de Aquiles y la tortuga? ¿No? Sí, el que nunca llega, ¿no? Sí que me siento mayor. ¿Perdona? Sí, lo que dice que nunca llega. Nunca llega, vale. ¿Os suena? Nunca llega Aquiles a coger la tortuga. ¿Por qué? Porque hay una lógica aquí que es, la filosofía la estudia muchas veces, que es, si Aquiles está aquí y la tortuga está aquí, por mucho que Aquiles sea súper rápido y la tortuga muy lenta, cuando Aquiles llega donde está la tortuga ahora avanza un poquito. Pero... es como, bueno, pero ahora la pillo. Pero por mucho que corra, cuando llegue donde estaba la tortuga habrá avanzado un poquito. Entonces, cuando en el mundo antiguo, matemáticamente, no se podía explicar de una forma mejor, era un problema filosófico, ¿vale? Porque es, no sé cómo explicar, porque lógicamente, Aquiles nunca llega a la tortuga. Porque siempre que Aquiles llega donde la tortuga estaba, la tortuga ya avanzaba. Llega y la tortuga avanzaba. Entonces nunca la canta. ¿Sabéis en las matemáticas cómo se resuelve esto? Obviamente la experiencia del mundo real nos dice que Aquiles vaya que se alcanza la tortuga y le pasa de sobra, ¿no? Entonces, ¿qué cosa en las matemáticas explica eso? Series infinitas. Los infinitesimales, ¿no? El infinito, los infinitesimales. O sea, es esta diferencia de Aquiles que ahora te saco 10, ahora te saco 1, ahora te saco 0,1, ahora te saco 0,01. Hay un momento, son los límites, ¿no? En la que esa tendencia del infinitesimal llega a un punto de corte, ¿no? Que ese es el momento en el que Aquiles pilla a la tortuga, y ya sabemos que a partir de ahí la pobre tortuga siempre llegará segunda en esta carrera. Bueno, esta es la filosofía. No me interesa tanto esto, sino un problema que nos ocurre a veces en informática, y es, ¿cómo calculo el punto en el que Aquiles pilla a la tortuga? O sea, yo sé Aquiles dónde está en un momento dado, sé la tortuga donde está en un momento dado. Yo tengo dos funciones, que imaginaos que no conozco, ¿vale? Obviamente, si las conoces matemáticamente, puedes hacer igualdad de ecuaciones, espejo variables,
calculo una X que me dice la piel espía de la tortuga. Pero imaginaos que no sabemos o no podemos controlar las matemáticas que hay detrás del desplazamiento que sigue Aquiles y del que sigue la tortuga. Sabemos que Aquiles está en un sitio dado, en un momento dado, sabemos cuándo, en el segundo 5 dónde va a estar Aquiles, en el segundo 7 dónde va a estar Aquiles, y sabemos en el segundo 5 dónde va a estar la tortuga y en el segundo 7 dónde va a estar la tortuga. Pero tenemos que resolver un problema informático, que es muy habitual, por ejemplo en videojuegos se da súper a menudo, que es dónde chocan, dónde tocan Aquiles y la tortuga. Y si alguno está preguntando esta mierda que me está contando Andoni de historia antigua, ¿para qué vale? Pensar en un videojuego cualquiera. Esto es un caso real que pasa cuando estás implementando juegos, ¿vale? Tienes una bala en tu juego, que es un juego de un shooter, ¿vale? Y la bala va a una velocidad. Y tienes un personaje y quieres saber si la bala toca al personaje o no. ¿Qué hacen los juegos? Lo hacen, o sea, esto funciona así. Van calculando fotograma a fotograma cuál es la física de la bala y la física del personaje y van viendo cuál es la posición de cada uno. Entonces van viendo si en cada fotograma hay choque, hay toque, hay colisión entre la bala y el personaje. ¿Sí? ¿Qué suele pasar? Si un objeto es muy rápido y un objeto es muy lento, esta colisión es un poco delicada. Vamos a poner un ejemplo, obviamente forzado, pero esto pasa. Siguiente fotograma. La bala que avanza muy rápido está, yo que sé, aquí. El personaje que no se está moviendo, va muy lento, pues está más o menos en el mismo sitio. Siguiente fotograma. La bala está aquí. Y si lo haces mal, ¿qué piensas? Que la bala no ha chocado con el personaje. ¿No? ¿No? O sea, es como calculo dónde está la bala en cada momento. Fijaos que estamos haciendo una aproximación y esto se hace en todas las simulaciones, no solo en juegos, sino en todos los sistemas de simulación del mundo mundial. Se está representando un universo continuo, que es la realidad del mundo real, por una simulación discreta, que es intervalos de tiempo, por muy pequeños que sean, 25avos de segundo, 50avos de segundo, aún así hay cosas para las que las físicas se nos quedan cortas, ¿no? El tiempo se nos queda corto, es decir, hay mucho cambio entre intervalo de tiempo e intervalo de tiempo. Entonces estoy haciendo una simulación que es incorrecta, es una simulación que me está engañando, pensando que no hay una colisión que realmente hay, ¿no? Hay muchos trucos para hacer esto. Uno de los trucos es calcular la colisión con interpolación, es decir, no calcula la colisión de la bala con el personaje, sino de toda la trayectoria de la bala con el personaje. ¿Sí? Entonces ahí sí que veo que en la trayectoria de la bala hay una colisión posible con el personaje, pero es posible, ¿eh? Porque imaginaos que el personaje a su vez se está moviendo. Voy a dibujarlo en otro color. No, pero eso solucionar una igualdad. Entonces ahí hay una posible colisión, ¿no? Porque el polígono de movimiento de la bala choca con el polígono de movimiento del personaje. Entonces a la pregunta de ¿ha habido ahí una colisión o no? ¿Cómo lo resolvemos? Pues es el mismo problema este que el de Aquiles y la tortuga. Tenemos a Aquiles moviéndose, a la tortuga moviéndose. ¿Cómo resolvemos si hay choque o no y en qué punto se produce ese choque? ¿Alguna idea? Define lo que el jugador va a percibir. Lo que tu vista va a percibir. Lo que tu vista. Ya, pero tu vista está siendo engañada, ¿vale? Porque tu vista está viviendo un mundo que es discreto, que es una pantalla que te cambia cada 25avo de segundo, cuando está queriendo ver, tu mente está queriendo ver una representación del mundo real que cambia en infinitesimales de segundo. Entonces, sí, tu vista a lo mejor no ve que hay colisión, pero tú quieres que tu juego, como tu vista no la ha visto, no la tenga. ¿O quieres que la tenga? O sea, ¿quieres que tu juego sea realista en el sentido de que si la bala le da al personaje le mate? ¿O quieres que como no se ha visto, porque estaba aquí, ahora está aquí, la bala está aquí, ahora está aquí, paso y no hay colisión? Depende, ¿eh? A lo mejor hay juegos que hacen esto y no hay colisión. Pero esto normalmente desde un punto de vista del jugador se vería como un error del juego, ¿no? ¿Vosotros no lo estáis viendo como un error del juego? O
sea, ¿qué pasa? Aquí la bala me ha atravesado y no me he muerto. Bueno, si este eres tú, feliz de la vida. Pero si este es tu enemigo y eres tú el que has disparado, seguramente no te hace tanta gracia, ¿no? Estás aprovechando un bug del juego para, bueno, librarte de una muerte segura, ¿no? ¿Lo veis? Pero bueno, en cualquier caso, independientemente de que esto se podría aprovechar para hacer muchas mecánicas de juego, algunas muy interesantes, aquí la pregunta, el reto informático que tenemos hoy es... En la práctica... ¿Cómo calculo si hay choque o no? Y si hay choque, ¿dónde y en qué momento se produce ese choque? ¿En la práctica? En la práctica, en un intervalo de tiempo de actualización del juego, el jugador no se va a ver movido prácticamente en nada. Bueno, pero sabes que no penséis en un juego particular, pensad en un juego general. A lo mejor estos son disparos de dos jugadores que se cruzan y que pueden ser que interactúen y que exploten entre sí. ¿Sabes? O sea, sí, en la práctica, cuando uno es muy lento, es como, bueno, si uno es muy lento es más fácil, porque con interpolar el otro ya te vale. O si tus físicas son más rápidas que el movimiento del juego, o sea, si ningún objeto es tan rápido en el juego, en la práctica. Si ambos proyectiles... O sea, tú tienes objetos así de grandes y lo más que se mueven entre fotogramas son distancias así. Pues no necesitas hacer ningún truco, porque en algún momento vas a detectar que se chocan, ¿no? O sea, no cabe la posibilidad de que se transparentan, pero fijaos que el problema no va más allá de solo saber si chocan o no. El problema también es saber dónde chocan. Os pongo otro ejemplo. Pero no, realmente no tienes información suficiente para saber si chocan o no chocan y dónde chocan. Claro, ese es el rollo. ¿Cómo consigo esa información? Imaginaos un juego de billar, ¿vale? Un juego de billar, tengo una bolita por aquí. Puedes interpolar y solucionar una ecuación. Otra bolita por allá. Sí, pero no siempre tenemos las ecuaciones. Además, las ecuaciones a veces son complicadas. Ahora veremos el porqué. Pero en este caso no, son dos líneas. Avanzo fotogramas. Este es mi siguiente fotograma. ¿Cómo calculo el rebote entre estas dos bolas? Pues chungo, ¿no? Porque físicamente se va a llegar a dar esta situación. Las bolas nunca se meten la una dentro de la otra. Sin embargo, mi simulación, que tiene sus limitaciones por el tema de cada cuánto tiempo hago el cálculo... Son dos líneas rectas, puedes resolverlo. Ya, ¿y cuando es una tercera? De nuevo, son tres líneas rectas, puedes resolverlo. Ya, pero cuando es una tercera, ¿con qué fórmula lo resuelves? Igualdad. O sea, cuando se pueden chocar varios cuerpos entre sí. Yo he hecho simulaciones de billar y no te da. Sí, que sí, pero. Bueno, billar, más o menos. ¿Cuál es la manera más fácil y a la vez más rápida para calcular este problema, chicos? Quienes os gusten mucho las matemáticas, siempre hay matemáticas para calcular este problema. Pero cuando las interacciones son complejas, y en muchos sistemas físicos, como cualquiera de los que estáis viendo en vuestros juegos actuales, varios objetos interactúan entre sí, vamos a lo práctico, ¿vale? A ver, la solución simple es mover las dos bolas hasta que no se toquen y ver la dirección en la que venía cada una, calcular la reflexión según la fórmula física que sea y continuar. Vale, dame la solución simple. ¿Mover las dos bolas cuánto? En su trayectoria, la primera posición de ambas en la que no se tocan. ¿Y cómo sabes cuál es la primera posición de ambas en la que no se tocan? Interpolando, solucionando... Y si son varias, insisto, es que no siempre hay una fórmula fácil para solucionar. En Aquiles y en la tortuga sí, pero aquí no. También la hay. Vale, pero tienes que despejar un sistema de ecuaciones que puede ser de 2, puede ser de 3, puede ser de 4. No realmente, porque puedes solucionar para cada dos individualmente. No, porque el primer choque es el que importa. Entonces tienes que calcular cuál es el primer choque. Las tres bolas aquí no te han chocado a la vez. No, claro, pero no tengo... Bueno, venga, ¿cómo se os ocurre que se puede solucionar rápido esto? Pero quieres realmente saber... Quiero saber exactamente en qué momento han chocado. Pues la quiero saber en qué momento aquí les pilla la tortuga. Quiero saber en qué momento estas tres bolas chocan por primera vez, porque solo así puedo calcular bien el rebote. ¿Quieres saber a ciencia cierta cuál es el primer choque? Sí. ¿Con certeza matemática? No, con certeza experimental. O sea, no quieres saberlo con suficiente precisión como para que me valga para algo. No quieres saberlo a ciencia cierta. ¿Quieres...? Suficiente para mi juego. Quiero saberlo con suficiente precisión para mi juego. Y esa precisión a veces serán milímetros, a veces décimas en milímetro, a veces centésimas en milímetro, ¿vale? Hay muchísimas formas de hacerlo, no nos está dando suficiente información. Quiero una.
la que yo te puedo dar no va a ser la que tú quieres que te dé. No me estás dando. ¿Cuál me puedes dar? Te puedo dar muchas. Dime una. Por ejemplo, mover las dos bolas en el eje. En el eje en el que están las dos bolas, tú calculas el siguiente paso y si hay. ¿Cuánto las mueves? Digamos, esta es una solución concreta. Tú claro, calculas el siguiente paso y tienes las dos bolas que se. ¿El siguiente paso cuál es? Este. Primero calculas eso. Y vale, hemos calculado. Chicos, espero que estéis pensando en este problema, ¿no? Estáis todos pensando en este problema y dialogando entre vosotros, ¿no? Pero no salimos de esta clase sin una solución, ¿eh? Primero calculas eso. Calculo el siguiente paso y veo que hay choque. Vale. Ahora lo que quiero saber es cómo sé dónde se produjo ese choque de verdad. Porque obviamente esto no me vale para calcular ningún rebote. Una forma de solucionarlo, más o menos. Vectores ya tengo, ¿no? De nuevo, en este caso, como son esferas, podrías calcular la intersección entre los vectores, y como son todas del mismo tamaño, eso te va a dar cuál es el primer choque, pero asumamos que... Vale, pero imaginaos que no son esferas, que son superficies que pueden ser irregulares. Un mundo tan idealizado. Podrías individualmente en cada dos bolas que se estén chocando, trazar una línea que vaya por sus dos centros y alejarlas lo suficiente para que no se toquen. A partir de ahí, calcular la colisión y propagar. Vale, ¿cómo alejo lo suficiente para que no se toquen? Dices, los alejo vale, lo claro, suficiente si para que no se toquen. ¿Cuánto los alejo? Vale, entonces el problema me lo estás concretando más. No, pero es que eso me estás diciendo tú. Las alejo lo suficiente para que no se choquen. ¿Cómo sé cuánto las alejo? Si son esferas. No, pero imagina que no son esferas. Una de estas, en lugar de una esfera, en un juego billar, es un juego de físicas, un Flappy Bird, ¿vale? Uno es un pájaro, el otro es una bola, el otro es una mina, cada uno tiene su forma. Podemos tener una primera aproximación del máximo tamaño de cada objeto. No va a haber un objeto más adelante. A ver, yo tengo una función que me dice si hay colisión o no, ¿vale? Vale, eso es fácil. Me da igual la forma. Una función me dice si hay colisión o no. O sea, yo tengo un objeto en un sitio, otro objeto en otro. Ahora no me estoy preocupando de cómo. Tengo una función en la que digo, ¿hay colisión? Y me dice true o false. Y aquí me está dando un true. Entonces mi pregunta es, ¿cómo calculo el punto exacto en el que el true ocurrió por primera vez? Porque es el que necesito para calcular las físicas de lo que pasa después. Puedes hacer una. ¿Cómo calculo binaria? El punto exacto en el que Aquiles pilla la tortuga? Porque es el que me dice, bueno, pues dónde está la meta, o dónde tendría que haber puesto yo que sé qué, o dónde tendría que haberle contestado al rey que me puso ese problema si quiero no sé cuántos granos de arroz. ¿Vale? O sea, quiero calcular el punto. Y obviamente hay una manera matemática siempre. Lo que estoy intentando transmitir es que esa manera matemática puede ser demasiado compleja a veces. Sí. Porque no siempre las geometrías son sencillas, porque las interacciones no siempre son siempre entre dos objetos, sino entre varios. Las físicas son en tres dimensiones, unos van muy rápido y otros van muy lentos. Entonces lo que os digo es, en el mundo real, ¿vale? Que podamos calcularlo en unos pocos nanosegundos, de qué manera podríamos hacer este cálculo, simplemente con informática básica. ¿Informática básica qué es? Tengo una función que me dice si hay colisión o no. ¿Qué hago con los objetos para aprovechar esa función? Esa función tiene que ser de complejidad constante. Pero no estoy entrando en la complejidad de la función. Hay una función que tú puedes utilizar. Vale, pero puede ser una función que puede ser... ¿Que me dice si hay colisiones? No, eso sí. Una lista de si hay colisiones o no. Y ya es el primer que sí que haya colisiones. Vale, pero no sabes cuál es la primera. Pero el rollo, mira, aquí, ¿dónde empiezan? Empiezan aquí. Y aquí no hay colisión. Acaban aquí y aquí sí hay colisión. El rollo es, entre el tiempo 0 y el tiempo 1, o entre el tiempo 0 y el 0, no sé cuántos, ¿en qué tiempo colisionaron por primera vez? Es un poco el mismo problema que estoy. Por eso os ponía este ejemplo para que veáis que estoy poniendo un problema que es como filosófico, pero que es muy real. ¿En qué momento exacto Aquiles llegó a la tortuga? Entonces, antes de hacer una disquisición científica, que me parece muy bien, que esto es muy chulo resolverlo con mates, en el mundo práctico, con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, ¿seríamos capaces de calcular con suficiente precisión cómo en qué punto Aquiles pilla la tortuga? Pues calcularlo. En la mínima cantidad de error que tienes es el paso de la bola. Vale, si tú la puedes mínima hacer cantidad de error que quiero cuando tengas es el paso que da la bola,
¿Lo puedo calcular fácil? ¿Cómo? Subiendo el paso si quieres más precisión, bajando el paso. A ver, yo aquí lo que haría, si quieres una respuesta precisa y no quieres hacerlo matemáticamente, sería hacer una búsqueda binaria en el intervalo entre esos dos pasos. Pasa el paso entre esos dos pasos interpolando, ves si hay colisión. Si hay colisión, vas más atrás a la mitad de nuevo y repites. Y si no hay colisión, vas adelante de nuevo, lo ejecutas un número concreto de veces y tendrías una precisión. O sea, es un binary search con un array de 3. Vale, muy buena la idea del binary search. Primero vamos a ver el tema secuencial, ¿vale? ¿Podría hacerlo secuencialmente? Sí, podría. Fijaos en este dibujo, ¿vale? Eso es fundamental. Voy calculando. Eso es bajar en tu... Décima, décima, centésima, centésima. ¿Dónde está Aquiles? ¿Dónde está la tortuga? ¿Dónde está Aquiles? ¿Dónde está la tortuga? Voy a hacer un poquito más rápido la simulación. ¿Y eso cuánto tarda en lo que tarda Aquiles en enviar la tortuga, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo un for, que el for va iterando en 0,001 o en lo que yo quiera iterar, lo que has dicho tú, el error mínimo que necesite. Si el error mínimo que necesite es un milímetro, pues itero de milímetro en milímetro. Entonces hago un montón de fors con una precisión que sea la que quiero, y como tengo una función que me dice si Aquiles toca con la tortuga o no, voy llamando en cada iteración a esa función. Y eventualmente, cuando Aquiles toca la tortuga, por últimas instancias, digamos la de cálculos que estoy haciendo un for con miles o con millones de iteraciones, que eventualmente me dice, venga, va, Aquiles está aquí, la tortuga está aquí, el tiempo es este. Obviamente le tienes que dar con una aproximación, ¿vale? Porque como estás haciendo un intervalo que no es infinitesimal, no puedes decir que Aquiles sea igual a la tortuga, tienes que decir Aquiles que sea más o menos igual a la tortuga. Con lo cual vas a tener un error, fijaos en el error aquí, que es de centésimas, ¿no? Pues de 700 o 635. Pero esto aquí lo que estás haciendo es simplemente ejecutar tu paso hasta que encuentras colisión. Ejecutado un algoritmo lineal. Entonces me habéis propuesto binary search. ¿Qué es binary search aquí? ¿Cómo aplico un binary search aquí? Un divide y vencerás, ¿vale? Haces un paso muy grande. Pero es que... un paso muy grande. En este caso concreto haces un paso muy grande y es que Aquiles ha superado a la tortuga. Vale, hago un paso muy grande en el que Aquiles ha superado a la tortuga. No. ¿Veis la importancia de esto, chicos? En ese caso ya sabes que en algún momento ha chocado. ¿Veis la importancia de tener ese paso grande? Cuando hago un binary search, tengo los límites. O sea, tengo un array de 100, divido el array en 50. ¿Por qué en 50? Porque milímetro es 100. El problema aquí es parecido, pero es un poco distinto. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el límite superior de mi problema? No lo hay, es un límite infinito. El tiempo infinito es mi límite superior. Idealmente podrías hacer que empezase a crecer exponencialmente. Entonces tengo que encontrar un momento tan grande en el tiempo como para que Aquiles haya alcanzado o superado a la tortuga para poder empezar. ¿Veis este tema? Esto es claro. Y ya tienes un máximo. Y porque una vez que tengo el máximo, sería usar una ya puedo empezar a hacer divide y vencerás. Ya puedo empezar a hacer binary search. ¿Es esa idea? Entonces es interesante la idea que has comentado. ¿Cómo encuentro el máximo? Pues, hombre, la manera más de esto es dar un número suficientemente grande. Y si no. Pero si no puedes crecer exponencialmente. Pruebas con 1, luego con 2, luego con 4, con 8. En 2 no lo ha alcanzado, vaya, pues en 4. En 4 no lo ha alcanzado, pues en 8. En 8 no lo ha alcanzado, pues en 16. Vas a encontrarlo rápido. En un tiempo logarítmico tengo un límite suficientemente grande. Y después en otro tiempo logarítmico encuentras el punto. Y en otro tiempo logarítmico tengo el punto. Así que tu algoritmo sería de complejidad logarítmica. ¿Entendéis dónde estoy haciendo el binary search aquí todos? Lo estoy haciendo en la dimensión tiempo. ¿Vale? Si Aquiles está aquí, voy a representarlo. Es que no nos das mucha información para qué respuesta. Está bien, si lo que quiero es razonar entre todos. O sea, no, mi objetivo no es... Eso es lo que has implementado ahí. Es la respuesta exacta. Mi objetivo es que pensemos todos en esto, ¿vale? Eso es lo que has implementado ahí. ¿Verdad? O sea, lo que nosotros te hemos dicho es exactamente lo que has implementado ahí. ¿El binary search? Sí. Sí. Aquiles en un punto inicial no ha llegado a la tortuga. En un punto suficientemente grande ya ha pasado a la tortuga. ¿Vale? La tortuga en el punto inicial de Aquiles es el primer punto verde y el punto final de Aquiles es el segundo punto verde. ¿Qué es binary search aquí? Entre el tiempo 0 y el tiempo 1, el tiempo medio. De nuevo, aquí estás asumiendo que un paso grande va a ser preciso, pero
en la mayoría de sistemas que estás solucionando de ecuaciones diferenciales, que es lo que estás haciendo aquí al fin y al cabo, tus pasos, si haces un paso grande, no va a ser preciso. Sí, hombre, pero yo tengo una función que con precisión me dice en ese tiempo dónde estará Aquiles. Y en ese tiempo dónde estará la tortuga. Se supone que esas funciones son correctas, si no, no, obviamente no puedes hacer nada. O sea, si no puedes calcular en un tiempo dado dónde estará un objeto, no puedes hacer nada. Entonces yo sé que en el tiempo cero. Pero muchas veces calcular eso te va a requerir cálculos numéricos, vale, no tienes simplemente. En el que calcular eso me lo pueden dar hecho. Si no me lo pueden dar hecho, no puedo, ¿vale? O sea, todo lo que no pueda simular. O sea, hablando aquí ciertas cosas simulables. Si no lo puedes simular, no lo puedes resolver. No, pero puedes simularlo numéricamente y entonces ya no es tan fácil. Claro, pero estoy hablando aquí de una cosa que pueda simular de esta forma. O sea, no estoy hablando de un sistema general representable en ecuaciones diferenciales en no sé qué orden, ¿vale? Estoy hablando de un sistema físico estándar, en el que hay objetos que se mueven por un espacio y que quiero calcular algo tan básico en cualquier juego como choques. ¿Bien? Entonces, pero eso no es que un problema que tiene la complejidad de tener que irte a hacer fórmulas se puede resolver de una forma mucho más sencilla en tiempo logarítmico sin fórmulas. ¿Cómo? Pues lo que estamos viendo, hay un tiempo cero en el que la tortuga está por delante de Aquiles y hay un tiempo n en el que la tortuga está por detrás de Aquiles. Y ahí ya tenemos un binary search, ¿lo veis? En este espacio lineal que es el tiempo, hay una X, hay un misterioso punto en el que Aquiles pilla a la tortuga. Porque como habéis dicho, si aquí Aquiles no la había pillado y aquí ya la ha pillado, sabemos que en algún punto intermedio está esto. Entonces, la solución iterativa lineal, ¿cuál es? Voy calculando puntos hasta que lo encuentre, pero ya hemos visto que es muy poco eficiente. La solución eficiente, ¿cuál es? Binary search. Cojo el medio y miro en medio si la tortuga está por detrás o está por delante de Aquiles. Y dependiendo de dónde esté, me voy al medio superior o al medio inferior. Lo mismo que hacíamos ayer con la búsqueda binaria. ¿Lo veis? Como cada vez puedo recalcular dónde estarían en el tiempo intermedio la tortuga y Aquiles, cada vez me hago esta pregunta de cuál es el siguiente intervalo. ¿El de atrás o el de adelante? De todas formas, esto no te funciona en un juego en el que un personaje lo controla una persona, por ejemplo. El personaje que controla una persona entre fotogramas tiene un movimiento lineal. No, no, o sea, los controles de juego son mucho menos precisos que las físicas. Siempre. Sí, lógicamente. Claro, por eso te digo, si tú controlas un personaje y es un cursor arriba, ese cursor arriba se comporta en una décima de segundo. Estamos hablando aquí de milésimas o de diez milésimas de segundo. O sea, no tienes tanta precisión con el dedo como la que puedes calcular con esto. ¿Me explico? Lógicamente. Por eso puedes. Por eso se puede en los juegos. O sea, eso se hace en los juegos. Cuando lleguéis a hablar de motor de iteraciones en los motores de física, esto es lo que está haciendo un motor de iteraciones. Está iterando. Pero tú no tienes una función que te diga dónde está. Estás interpolando. Así que la función que te interpolas. La interpolación es una función. La interpolación es una función. Es una función lineal que te dice cómo linealmente se mueve un objeto entre dos puntos. Pero si tiene inercia, tienes una función con curva. También la tienes. O sea, tú calculas la función que tengas, tenga inercia o no tenga inercia, tenga velocidad o aceleración o no la tenga, entre dos puntos, y calculas dónde está en los puntos intermedios. Porque si lo has podido calcular en este punto y lo has podido calcular en este, lo tienes que poder calcular en este. Con la misma precisión que te están dando estos cálculos. La ventaja es que la binary search aquí, que chicos, esto no se llama binary search, se llaman aproximaciones sucesivas, ¿vale? Porque lo que hacemos es, tenemos un espacio en el que hay objetos que se mueven o que cambian, y vamos buscando un punto intermedio en el que esos objetos cambien hasta encontrar el punto en el que yo tengo mi problema. ¿Sí? ¿Cómo extrapolar este sistema a las dos dimensiones? ¿Perdona? A las dos dimensiones, porque Aquiles y la tortuga es un problema unidimensional. En tu tiempo cambian X e Y. O sea, tu dimensión es única y es tiempo. Si te mueves en dos dimensiones, el tiempo provoca un cambio en X y en Y. Si te mueves en tres dimensiones, el tiempo provoca un cambio en X, Y y Z. Claro, pero entonces, o sea, ya no puede ser un Aquiles ha superado a la tortuga. Es que en tres dimensiones es un... ¿Han chocado Aquiles con la tortuga? En tres dimensiones. O sea, en tres dimensiones es lo que planteábamos aquí. O sea, tu pregunta es, ¿ha chocado este objeto con este otro? Pues en el tiempo cero... Y en el tiempo 1 vas buscando tiempos en medio. Si haces con suficiente precisión y ves que no hay choque, pues entonces es que no hay choque. Vale, o sea, en dos dimensiones lo que tienes que llevar es un vector
del movimiento total, ¿no? Pero claro, no hace falta calcular el movimiento total, hace falta calcular un número logarítmico de movimientos entre el movimiento inicial y el movimiento final. Y no hace falta llevar un vector, haces el cálculo recursivamente. Mirad a Aquiles y a la tortuga. Aquiles en el punto medio todavía no pilla la tortuga, ¿no? Luego, ¿a qué intervalo nos vamos? ¿Al posterior o al anterior? Al posterior. Siguiente intervalo. Dos llamadas recursivas. Aquiles ha pasado a la tortuga. Nos vamos al anterior. Tres llamadas recursivas. ¿Lo veis, no? Y voy a ir contando llamadas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Solo en 14 llamadas ya tengo más precisión de la que tenía antes en millones de iteraciones, ¿vale? 15, 16, 17, 18, 19, 20. En 20 llamadas recursivas ya tengo la precisión de milímetros de donde Aquiles ha chocado con la tortuga. ¿Cuánta precisión quiero? Ese número de llamadas recursivas ahora. ¿Os acordáis de la polilla entre la Tierra y la Luna? ¿Cuánta precisión necesito? ¿Una décima de milímetro? 42 divisiones. ¿Necesito una milésima de milímetro? Pues 48. O sea, voy haciendo tantas divisiones como necesite de acuerdo a la precisión. ¿Os acordáis que habéis dicho al principio? Depende de la precisión el paso que calculo. Bueno, es que aquí depende de la precisión el número de logaritmo que aplico, las llamadas que aplico. Y como es muy fácil aplicar algunas pocas llamadas de más, esas pocas llamadas de más me amplían muchísimo la precisión. ¿Veis el rollo? Con muy pocas iteraciones, en este caso con muy poca recursividad, tengo una precisión muy grande. De hecho, puedes poner un número constante de hecho, puedes hacer, aquí se hacen dos cosas. Una es poner un número constante y llamar recursivas. Por ejemplo, los motores de física de los juegos reales lo que hacen es decir, número de, lo llaman iteraciones, número de iteraciones de cálculo de choques, 10. ¿Qué hacen? 10 binary search. O sea, hacen este trozo de intervalo que hemos hecho, lo hacen 10. Claro, o sea, tú haces un precálculo de cuánto error máximo te puedes permitir y en función de eso cuántas llamadas tienes que hacer. Hay otra técnica que es un poco más trabajosa, pero es también muy eficaz, que es voy haciendo cálculos y veo qué diferencia hay entre los cálculos hasta que la diferencia que hay entre los cálculos sea suficientemente pequeña para el error que quiero permitir. O sea, voy haciendo cálculos y cuando el cálculo ya no me esté dando precisión más que el milímetro, pues me paro. Depende de lo que necesites. Si necesitas precisión, o sea, un juego de billar, probablemente hasta que tengas la precisión necesaria. En un juego de tiros, 10 te sobra. ¿Sí? Esto se llama aproximaciones sucesivas y se usan muchísimo y no solo se utilizan juegos, ¿vale? Os he puesto el ejemplo del juego porque es bastante visual. Pero muchas veces en sistemas complejos, en cualquier simulación, hemos hablado de simulaciones antes, ¿no? En cualquier escenario de simulación por software, esto nos pasa muchas veces. Vemos que hay cosas que se producen y necesitamos calcular exactamente el momento en el que se producen. Claro, como nuestra simulación es discreta, no tenemos momentos exactos, ¿vale? Pero aquí tenemos un sistema, una mecánica que nos va a dar el momento exacto en un voleo, en tiempo logarítmico. ¿Os acordáis lo que os dije ayer, no? Siempre que veamos el logaritmo, a saco a por él, ¿vale? Entonces, os dejo trabajito pendiente, os quería explicar el problema, pero sois capaces de hacerlo vosotros. Hay un ejercicio que me gustaría que acabarais de aquí al domingo así, pero bueno, os lo daré solucionado la semana que viene, ¿vale? Que es este de Aquiles y la tortuga. Entonces os he planteado unas funciones que no hace falta conocer cómo funcionan, que te dicen dónde está Aquiles y dónde está la tortuga, está en la zona de ejercicios. Y hay un cuando se encuentran que habría que programar. Es lo que os acabo de enseñar gráficamente, pero está como ejercicio pendiente ahí para que lo acabéis vosotros. Entonces que hay que conseguir resolverlo de la manera que os he contado, ¿vale? Ir haciendo recursividad entre tiempos, calcular un tiempo en el que Aquiles haya pasado la tortuga primero y luego haciendo llamadas binarias, dividiendo el intervalo cada vez por la mitad, y acuérdate de lo que has comentado antes, lo importante aquí es el tiempo, porque es lo lineal. La posición de Aquiles y de la tortuga cambia en función del tiempo, fijaos las funciones que tengo, ¿dónde está la tortuga? Y le paso un t, le paso un tiempo. ¿Dónde está Aquiles? Y le paso un t. Entonces simplemente voy haciendo variantes ese t, y llamadas a esas dos funciones, y mirando cómo son en relación entre sí los números. Si Aquiles está más allá o Aquiles está más acá, la tortuga está más allá o la tortuga está más acá. ¿Qué vamos a programar? Una especie de búsqueda binaria que se suele llamar aproximaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque me voy aproximando cada vez más. Pero aproximaciones sucesivas hay muchas formas de hacerlo. No sí, solo... es uno de los métodos de aproximaciones sucesivas.
¿Vale? Es una de las aplicaciones más interesantes de la recursividad. También es verdad, como esto lo puedes... día, que también se puede programar de forma iterativa, ¿vale? O sea, de hecho esto sería mucho más lógico programar. De hecho, los motores de juegos lo suelen programar de forma iterativa. Pero fijaos que el problema es un problema recursivo. ¿Cuál es mi problema? ¿En qué punto Aquiles pilla la tortuga? Donde Aquiles no la ha pillado aquí, no sé. Y sí la ha pillado al final. Yo lo veo igual de recursivo que iterativo. Bueno, la definición es recursiva, la implementación puede ser iterativa o recursiva. Bueno, quiero decir, lo puedes definir iterativamente sin ningún problema. ¿Vale? Lo quiero decir, la definición es recursiva porque tú lo has definido recursivamente. Es una elección. No, la definición puede ser recursiva porque cabe una definición recursiva. Hay veces, en muchos problemas no cabe una definición recursiva. Ya. Aquí sí cabe. Como os decía el primer día, hay casos en los que la recursividad es un engorro, ¿vale? O sea, es como, va, esto no me está aportando nada. A ver, la recursividad está bien para definir la solución de un problema, pero luego tú quieres la solución iterativa. Bueno, no demonicéis la solución recursiva, ¿vale? Hay casos en los que se sigue usando. Ahora en IA se utiliza mucha recursividad, mucha más que hace 10 años. O sea que hay aplicaciones en las que trabajéis y os hagáis expertos en este campo, en los que recordaréis algún día, ¡ay va! Si Antonio me habló de recursividad en programación 3 y pensaba que no valía para nada y ahora estoy teniendo que hacerlo, ¿no? Me llamaba mi hijo el otro día que está haciendo una asignatura en Ámsterdam de Reinforcement Learning, ¿no? De aprendizaje por refuerzo, que me decía, ¡oh papá, estoy aquí haciendo recursivos a saco! Y yo, ¿ves? Valía para algo aprender recursividad en programación 3. Bueno. Pero esto también es un acto de fe, ¿vale? Puede ser que os valga para mucho, puede ser que os valga para menos. Bueno, interesante nuestra Aquiles y nuestra tortuga. Os queda pendiente el ejercicio, no es difícil, ¿eh? Pero así practicáis un poquillo. Voy a volver a mis pruebas de recursividad, las que hacíamos ayer con Hanoi, y vamos a jugar un rato entre todos a programar combinatoria. Vamos a hacer combinatoria. Vamos a ver lo útil que es la recursividad en combinatoria. Que es, con diferencia, la aplicación más habitual de la recursividad del mundo real. ¿Vale? ¿Cómo calcularíamos todas las cadenas de 5 caracteres? Bueno, vamos a empezar con 2. Todas las cadenas de 2 caracteres de As, Bs y Cs. O sea, todas las combinaciones de 2 caracteres de A, B y C. ¿Cómo lo calcularías? Olvidaos de la recursividad. Combinaciones, sí. A, B, A, C, A, A, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. Todas las combinaciones de 2 caracteres de A, B y C. Vale, pero ¿cómo lo programamos? O sea, quiero que me saquéis en consola A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. ¿Cómo lo programamos? Obviamente 3, 8 println's, ¿no? Que alguno ya me lo ha hecho en algún examen, ¿vale? 8 println's, A, B, A, C, si no quieres que, si no quieres que te lo hagan en el examen, pon 50 letras. Por ahí va el tema. Vale, un poco mejor que A, B, 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 C, ¿cómo lo haceríamos con bucles, chicos? ¿Vale? ¿Un for o dos fors? No. Sí, porque un entero se puede descomponer en 2 dimensiones. Sí, pero... O sea, es igual que un array de 2 dimensiones se puede representar en un vector de 1. Sí, pero no es... A ver, lo más natural aquí es hacer 2 fors, ¿no? No se te adapta, ¿sabes? No es escalable, ¿entiendes? O sea, vas a hacer al final tantos fors como... Para la primera letra, ¿no? Y para la segunda letra, ¿no? Pero luego si quieres ampliar la longitud, no te preocupes. Si vas a hacer más, tendrías que ampliar más fors. Bueno, falta el punto y coma. Es una solución un poco cutre. Vale, pero hay que empezar. Bueno, aquí si pongo la concatenación, como el char se convierte en un int, voy a ponerle un string para que
Java se crea que esos son strings y convierte el carácter a string, ¿vale? Bueno, ahí tengo mis 9 caracteres. ¿Veis que es fácil combinar con for salidados, no? ¿Sí? O sea, ¿cuántas letras quiero combinar? Las meto en un array. ¿Cuántas veces quiero combinarlas? Las meto en for. Las de 3 caracteres, pues meto otro tercer for, ¿no? De hecho, me lo copio. Lo meto ahí, le meto una llave al final. C3. Claro, ¿dónde está la combinatoria que me decís antes? 3 elevado a lo que yo quiera hacer de force, ¿no? 3 por 3 por 3, 3 elevado a 3. ¿Por qué elevado a 3? Porque tengo 3 force. Vale, y ahora os digo, como me decías, ¿no? Hazme lo mismo pero con 27 caracteres. Sácame todas las combinaciones de as, bes y tes de 27 caracteres. ¿Vais a escribir 27 force? ¿Alguno lo haría? ¿O alguna? ¿Vale? Pero, ¿veis que aquí tenemos un límite de la iteratividad? O sea, no puedo anidar force de forma variable. Porque los force que han ido los han ido código. Entonces, ¿cómo han ido force de forma variable? Que a veces sean 3, que a veces sean 4, que a veces 5. Infracción es que es una variable del problema. Y yo llamo a este método diciéndole las letras que tiene que combinar y la longitud con la que tiene que combinarlas. O sea, imaginaos que esto se lo paso como parámetro. Está guay, pero ¿y si ahora quiero pasarle como parámetro el tamaño de la combinación? Combíname las letras A, B y C en longitud de 3. Vale, pues 3 fors. ¿Y en longitud de 4? O sea, pues meto un for aquí que solo se ejecute si es n es menor que 4. Si, que sea, o sea, si es mayor que 4. O sea, meto 17 fors, cada uno con un if, de manera que si n es mayor que 2 sí hago este, pero si no, no lo hago. Si es mayor que 3 sí hago este, pero no lo hago. Podríamos hacer, ¿eh? Podría funcionar sabiendo la n máxima, claro. Si la n máxima es 20.000, pues 20.000 force anidados se me va a complicar un poco, ¿no? ¿Y la contraseña de aquí? Venga, pues aquí el reto es, ¿podemos convertir esto en recursivo? ¿Cómo? las combinaciones. La combinación de dos letras es la combinación de n letras. Es la combinación de una más la combinación de las n restantes. Pues aquí tengo 3 problemas. Tengo que iterar la primera letra, iterar la segunda, iterar la tercera, iterar la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Pues lo que hago es decir, no, mira, no tengo n problemas. Tengo un problema inicial y el resto. Es lo que hacemos siempre en recursividad. Es, puedo descomponer este problema en un problema pequeñito y el resto. Y encontrar una manera de que ese resto sea el mismo problema. ¿Qué quiero resolver? Admin. ¿Qué? Entonces, ¿cómo reconvertimos esto para estos dos fors? Cargármelos. Voy a hacerlo aparte, ¿vale? Voy a llamarle recursivo para acordarnos de qué teníamos de base. Entonces, ¿cómo hago lo de abajo? Pero dividiendo el trabajo de mi primer carácter para poder hacer recursivamente el trabajo de los n caracteres. El tamaño es 1, estoy poniendo al final la recursividad. Cuando el tamaño sea 1, vale, igual, luego ahí ya tengo, solo las combinaciones de vale, entonces al principio de la recursividad que tengo. Cuando estoy en el primer carácter, ¿qué tengo? O sea, ¿cuál es mi trabajo cuando me llevan por primera vez? Sí, bueno, las combinaciones. Uno de los caracteres combinado con el resto.
pero combinado con el resto me devuelve solo un valor, es decir, puedo concatenar mi A con lo que me devuelva la llamada recursiva. No, porque la llamada recursiva va a generar muchas cosas, es exponencial. ¿Lo veis? Esto cuando hacíamos un factorial es, combino mi 7 con lo que me devuelva el factorial de 6. Pero es que ahora lo que me devuelva no puede ser un lo que me devuelva, porque tendría que ser un vector, ¿vale? Si queréis hacer un array list de combinaciones, pues sí, porque me devuelve un array list de combinaciones, pero estoy intentando solo sacar a la consola. ¿Lo veis? Entonces, más bien es dejar el trabajo pendiente. O sea, empiezo por A, pero no sé por qué voy a acabar. Toma la A y apáñate. ¿Tienes esa idea? Te doy la A y te apañas recursivamente. Te doy la B y te apañas recursivamente, te doy la C y te apañas recursivamente. Y el que se apaña recibe una A y dice, ah, vale, y ahora me toca mi A. Y se apaña el siguiente, mi B, y se apaña el siguiente, mi C, y se apaña el siguiente. Y así, cada uno de los recursivos, hasta que al último, al pobre, le van a llamar un montón de veces, con 6 caracteres por detrás, y le van a decir, toma mi esto y te apañas. Y dice, bueno, yo ya me apaño porque no tengo nada que hacer, solo añado la A, la B, la C, y lo devuelvo, o lo saco a consola, lo que sea. O sea, en el caso base, sacas a consola. ¿Estás conmigo? Sí. ¿Eh? Venga. 2 minutos para implementarlo, esa es la idea, a ver cómo la implementamos. Digo, es que es la primera vez que se nos va a mezclar un for y una llamada recursiva. Ahora habíamos hecho algoritmos en los que sustituíamos las iterativas por recursivas. Aquí no vamos a poder, chicos, porque aquí sigue habiendo una iteración, que es mis letras. Tengo que iterar por mis letras, por mi A, mi B y mi C. Y eso es una iteración. O sea, digamos que este primer for sí lo hago. Es simple, ¿no? Lo que no hago es esto. Esto lo hago recursivo. Yo itero por mis letras. Con esa letra paso el trabajo. Con esa letra paso el trabajo. ¿Sí? Voy a necesitar añadir algún parámetro. Como nos ha pasado más veces. ¿Cuántos caracteres se juntan al final? Vale. O sea, el número de caracteres de las palabritas que saco. O sea, este sería tamaño 3. Vale, no me cuando hagáis recursividad exponencial es muy útil cogeros un ejemplo pequeño y hacer el dibujito, ¿vale? Vais a tener mucho más fácil para programarlo. Entonces, en mi primera llamada recursiva, con la A llamo recursivamente la segunda vez, con la B llamo recursivamente por segunda vez, con la C llamo recursivamente por tercera vez. Con la A hago lo mismo, 3 llamadas,
¿veis cómo expande el árbol? Exponencial. Y así sucesivamente. Entonces imaginaos que son tres caracteres. Aquí es donde tengo que visualizar A. Caso base. BPP. O sea, AAB. AAC. ¿Veis? Es un árbol que se expande con tanta profundidad como el número de letras. Entonces aquí hay un truco importante que es qué trabajo pasas a tu llamada recursiva, ¿no? Fijaos en lo que he etiquetado a ti, aquí. Esto recibe la información de que, digamos, se ha puesto, se propone una A. ¿Qué información recibe este? Que se han propuesto AA. ¿Sí, no? ¿Qué información recibe este? Que se ha propuesto AA. Ese es el parámetro que necesitamos, además. ¿Lo veis? O sea, que llamada recibe que han montado mis anteriores. ¿Y en qué profundidad estás? ¿Y en qué profundidad estás? O sea, al principio el tamaño es 3, luego es 2, luego es 1 y luego es 0. ¿Por qué necesitas saber cuál era la llamada anterior? Porque si no, ¿qué visualizas tú? A ti te llaman y te dicen, ya he hecho todo el trabajo, solo visualiza. ¿Y qué? O sea, tú has llegado a esta llamada por el camino ABC. ¿Y cómo sabes que tienes que visualizar ABC? Porque no puedes ir visualizando por el camino, esto lo veis, ¿no? Aquí ya no puedo visualizar la A. Porque no sé cuántas veces hay que visualizarla. Yo creo que lo comentábamos antes, si es el número de veces. Ya, pero cuando tú llamas recursivamente no tienes por qué saber calcular el número de veces. Tienes que visualizar una A n veces. Entonces, ¿tú qué haces? Dejas el trabajo. Me dice, oye, toma la A y apáñate. ¿Qué haces? Te recibe la A. Entonces, el siguiente recibe AA. El siguiente recibe AAA. Y el último que dice, oye, tu tamaño es 0. Mi tamaño es 0. La visualizo. A ver, puedes hacerlo sin llevar ese parámetro, pero ¿cómo? Acumulando en la salida las letras. Eso es lo que me... Pero es un pero poco... Entonces tendríamos, es lo que he dicho antes, tendríamos que devolver una raíz, ¿no? No. Puedes hacer que los printee, pero usas más memoria, es una chorrada. Sí, puedes hacerlo, lo acabo de hacer. No puedo hacerlo sin pasarlo o sin acumularlo en un array. ¿Cómo lo puedo visualizar sin acumularlo? La A, cuando he hecho esta llamada, pierdo el control hasta que hagan todos estos retornos. Pues no puedo sacar la A en cada retorno, no puedo. ¿Lo veis? O sea, yo aquí paso la A, que es mi trabajo. Pero no puedo empezar a decir, no, y cuando acabes tú saco otra A, y cuando acabes tú saco otra A, y cuando acabes tú saco otra A. No puedo. No estoy controlando. O sea, mi control retornará cuando retorne todo este mogollón de llamadas. ¿Lo veis? O sea, aquí no puedo hacer yo el trabajo de sacar la A, porque no sé cuántas veces lo tengo que sacar y además no sé los retornos de carro que hay por el camino. O sea, fijaos en cómo fluye esto. Fijaos en lo que tengo en consola ahora mismo. El trabajo de esa primera llamada recursiva, o sea, esta primera rama de llamadas tiene que sacar eso. Entonces yo aquí no puedo hacer un print de una A. Porque ¿cuántas las tengo que pintar? ¿Y cómo hago los saltos de línea? ¿Y los siguientes cómo vuelven atrás en mis saltos de línea? ¿Veis eso? O sea, tengo que confiar en que la visualización la gana al final. En este caso, ¿vale? Como os digo, lo que sí podría ocurrir es que este me devolviera todas las combinaciones de A, B y C de tamaño 2. O sea, este sí me podría devolver. Oye, mis combinaciones son AB, AA, AC, no sé qué, y entonces cojo esas combinaciones, las combino con mi A y empiezo a visualizar todo. O sea, eso sí se podría hacer al revés. Todos devuelven combinaciones y el que recibe todas las combinaciones las visualiza. Eso sí es una manera, pero entonces tienes que hacerte una estructura de datos, una ArrayList, en la que vas acumulando todas las combinaciones. O sea, tú recibes aquí una ArrayList de 8 combinaciones y generas una ArrayList de 24 combinaciones. 8 con la A, 8 con la B, 8 con la C. O sea, si tiras un print de combinar la letra A, por ejemplo, con la llamada recursiva del siguiente modelo, ¿qué te vale? O sea, ¿qué va a pintar? Porque se hacen otras 3 llamadas con otras. Es que printear es un acumulador sin memoria. O sea, printear simplemente vas sacando a consola y lo que tú interpretas es lo que has sacado. Entonces aquí el rollo es quién saca los saltos de línea. O sea, tú sacas una A.
llamas recursivamente los saltos en línea, pues cada uno sacará los que pueda, ¿ves? O sea, aquí hay un rollo que hay que hacer una cosa que se ocurre 24 veces, que es una cosa que necesitas saber dónde la tienes que hacer. Entonces, fijaos en las llamadas. ¿Qué ocurre? 24, no, 27, perdona. ¿Qué ocurre 27 veces en esta cadena de llamadas? Paso base, 27 veces. Luego, ¿cuál es el mejor sitio para hacer el print? Los casos base, porque van a ocurrir 27 veces. ¿Lo veis? 3 por 3 por 3. ¿Sí? O sea, así como os decía, en recursividad lineal, las llamadas ocurren n veces, el caso base ocurre una y los retornos ocurren n veces, en recursividad exponencial, los casos base ocurren 2 a la n o 3 a la n, en este caso veces. ¿Por qué 3 a la n? Porque en cada llamada vamos a hacer 3 llamadas recursivas. En cada llamada hacemos 3. En cada llamada hacemos 3, en cada llamada hacemos 3. ¿Sí? Entonces, las dos grandes maneras de resolverlo, acumulo todo en una estructura de datos, o sea, voy guardando todas las combinaciones en arrays y las voy devolviendo, si sería una manera, entonces todo el trabajo le queda aquí al pobre llamador inicial, que recibe un pack de 27 strings, que está bien, porque si necesitas guardar 27 strings es lo que convendría, ¿vale? Pero si solo tenemos que visualizarlos, generarlos, pero sin guardarlos, es más fácil dejarle el trabajo a los casos base. Cada uno que visualice la suya y Santas Pascuas. ¿Sí? Vale, la manera más fácil de pasar una combinación de letras es un string. Entonces lo más cómodo aquí es pasar un string. ¿Es lo que habéis hecho? Vamos a llamarle combinación base, por ejemplo. O sea, recibe una combinación base. Claro, en la primera llamada, ¿qué combinación base es? ¿Chicos? ¿Qué trabajo previo de caracteres y combinaciones de caracteres tiene la primera llamada? No hay trabajo previo. O sea, vacío. ¿Veis eso? O sea, voy a concatenar el trabajo previo con el trabajo que hago yo. En la primera llamada no hay trabajo previo. A partir de la segunda llamada empieza a haber trabajo previo. A, luego a B, a C, luego a B, a C. Entonces, como voy a ir decrementando el tamaño, mi caso base, ¿cuál va a ser? Pues cuando llegue a cero. ¿Y cuál es mi trabajo en el caso base? Visualizar el trabajo previo. ¿Sí? Por suerte aquí el stack no crece muy rápido. Ya veis que en combinatoria, en exponencial, en aproximaciones sucesivas, no vamos a tener nunca un problema de stack overflow. O sea, casi todas las soluciones plausibles que encontremos recursivamente van a tener poca profundidad. ¿Cuánto necesitamos aquí? Pues el número de caracteres que tengamos que hacer. ¿Es probable que tengamos que hacer combinaciones de 14.000 caracteres? Hombre, sí, pero entonces vete a dormir, ¿vale? Pon el programa a ejecutar y vete a dormir, y a lo mejor tu bisnieto, si hay computación cuántica para entonces, ve el programa que se acaba de ejecutar. Esperemos que ya en algún momento, cuando haya computación cuántica, quizás empecemos a bajar los tiempos de espera, ¿vale? Pero de momento estamos en años de espera para hacer combinatorias de ese tipo. La computación cuántica, esto no te lo soluciona tampoco. Si quieres probar todas... No sé, yo no me atrevo a predecir en la combinación cuántica qué va a pasar, porque me parece que puede ser una bomba. Pero en principio es una de las cosas que promete o que parece potencial con la computación cuántica, que va a reducir muchísimo todos los problemas de combinatoria. Y fijaos, por ejemplo, lo que se habla mucho, la computación cuántica va a destrozar los sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque va a hacer combinatoria mucho más rápido. O sea, los sistemas de seguridad actuales, por fuerza bruta, los podríamos romper. El problema es que por fuerza bruta es tienes que probar todas las combinaciones de todos los caracteres viables y probar con cada una si es la contraseña, obviamente. De todas formas... Nuestros ordenadores todavía no lo pueden hacer en el tiempo suficiente. Decir que prueba todas las combinaciones mucho más rápido es un poco extraño. ¿Cómo lo dirías? Es que no prueba todas las combinaciones, ¿entiendes a lo que me refiero? Esa es la cosa. Sino que puede descartarlas sin probarlas. Vamos a hablar de poda ahora, si me da tiempo. ¿Cómo? ¿Vamos a hablar de...? De poda. ¿Qué es eso?
lo que dices, prueba las combinaciones que prueban, no todas. O sea, la idea es que no se prueban todas las combinaciones, o sea, tampoco en informática no cuántica, ¿vale? O sea, lo que hay que hacer en cualquier algoritmo exponencial es intentar no probar todas las combinaciones. ¿Ya con ese for? La llamada recursiva. ¿Con qué? Pues con las mismas caracteres, eso no cambia. Fijaos que muchas llamadas recursivas que hemos hecho, algunos de los parámetros no cambian. Las letras son las mismas, el tamaño sí que cambia, porque ya hay una, luego ahora ya no tienes que hacer tres, tienes que hacer dos. Ya hay dos, luego solo tienes que hacer una. Ya hay una, luego solo tienes que hacer cero. Llevaríamos al caso base, ¿vale? ¿Y qué pongo aquí? Pongo el tercer parámetro, el último parámetro, con base más C. ¿Estáis de acuerdo? Sí, sí, pienso que lo que yo añado es la primera letra, ¿vale? Si lo que yo añado, es la última, pues sería más. Pero da un poco igual, ¿vale? Que lo saques a B, C o CBA. Pero si lo que tú añades es la primera letra, pues es mi letra más, o sea, la combinación que me mandan, que es los que han estado antes que yo, más mi letra. ¿Vale? Porque los que mandan son los que me han llamado, que son los que tenían la primera letra. Probáis, si queréis probar a cambiar este más y veréis cómo sale pues en otro orden, pero salen las mismas combinaciones. Bueno, pero he puesto 4 y no ha funcionado, ¿no? Veíamos lo que queríamos comprobar, y es que ahora ya funciona no solo con 3, sino con 4 y con 27, ¿no? Funciona con las combinaciones, otra cosa es el tiempo que tengamos para esperar antes de que se acabe la clase, ¿vale? Pero todas las combinaciones de tamaño X que le pongamos, ya no tenemos esto de los fors, que aquí, Dios mío, ¿cómo hacemos esto con n fors? No, no, esto funciona con 2, igual que con 1, igual que con 27. La recursividad es una manera muy elegante de resolver la combinatoria, y se usa mucho para resolver combinatoria. Cierto es que también hay maneras iterativas de resolver combinatoria, ¿vale? Pero fijaos la simplicidad de este código. Fijaos en qué pocas líneas me he montado una combinatoria. El código es más simple, pero luego a la hora de ejecutarlo, dentro de ventana central, va a tardar menos. No, aquí no estoy hablando que sea más eficiente. Es un código mucho más elegante, mucho más cómodo, más entendible, más fácil de programar. Y hacer esto mismo en iterativo, se puede hacer en iterativo, ¿vale? Tienes, de hecho, comentabas Clau antes, no sé si lo comentabas tú, ¿no? ¿Podemos convertir en una sola dimensión algo que cambie en varias dimensiones? Se puede. Porque puedes calcular un único número que te representa la combinación 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 con un solo número, ¿no? O sea, igual que una matriz bidimensional, la podéis representar una matriz bidimensional con un cálculo, una matriz tridimensional o cuadridimensional o quintidimensional la podéis representar con una matriz unidimensional. Pero tienes que andar allí. Bueno, volviéndote un poquito loco, se puede hacer. O sea que no, no quiero engañaros, como os he dicho, es el primer día, lo he dicho varias veces, el primer día. El que avisa no es traidor, vale. El que engaña no es traidor, me sonaba raro. Gracias. La recursividad es interesante para conocer, para pensar y para diseñar, pero muchas veces optaremos por soluciones iterativas. Este es un buen ejemplo de un caso en el que muy habitualmente optamos por soluciones recursivas. ¿Vale? Una de las cosas chulas que tiene, o interesantes, que tiene la combinatoria, es que parece que es un concepto matemático y ya. Pero en la vida real se nos dan así de casos que son combinatorias, chicos. Así de casos. Muchos. Entonces esta base la podemos aplicar en muchos casos reales, en muchos problemas reales que parezcan otra cosa, pero que en realidad son combinatorios. ¿Vale? Muchos escenarios de decisión son combinatorios. Tengo que elegir cuál es la mejor inversión posible. Pues en gran parte es calcular cómo sería la inversión de todas las posibilidades posibles y ver cuál es la mejor. ¿Sí? Ahí la parte difícil no es calcular todas las inversiones posibles, ahí la parte difícil es saber cuál es lo mejor. Hay otros temas, por eso viene la IA a hacer predicción, ¿vale? Pero bueno, combinatoria al fin y al cabo, ¿vale? Te va a encontrar el camino más corto. ¿Qué es encontrar el camino más corto en un Google Maps que hablábamos el otro día?
Pues probar todos los caminos posibles y ver cuál es el más corto. Luego hay truquitos, ¿no? Pero básicamente un grafo de Google Maps, ya sabéis lo que son grafos, esto representa grafos. ¿Vale? La ciudad N, ¿a qué ciudades tiene caminos? Desde cada una de esas ciudades, ¿qué caminos hay? Desde cada una de estas, ¿qué caminos hay? Y al final, ¿a qué ciudades llego? ¿Quieres saber desde dónde puedes llegar a Bilbao en tres pasos? Pues aquí tienes un algoritmo recursivo que te permite desde dónde puedes llegar desde Bilbao hasta dónde puedes llegar y en cuántos kilómetros en tres pasos. ¿Sí? O sea, el problema de combinatoria, o la solución recursiva de la combinatoria, nos permite resolver muchos problemas de la vida real. Un ejemplo, por no hablar solo de metáforas. ¿Cómo calculamos la solución de un laberinto? Las migas de pan, ¿no? ¿Se puede calcular con migas de pan en plan iterativo? Sí. Lo hacía ya el personaje de cuento, ¿es el de las migas? Pulgarcito. Hansel y Gretel, depende de la versión. Sí, bueno, hay varios cuentos en los que hay el personaje, en algunos se lo llevan las palomas, en otros, yo qué sé. Pero se puede. ¿Y sabéis cuál es la manera de hacerlo sin migas de pan? Sí, la bien, migas de pan. Con buena memoria. Vamos a ver esto, la buena memoria, ¿en qué consiste? Yo empiezo aquí, ¿vale? Si quieres guardar todos los caminos. ¿Qué decisiones tengo? Pues solo una, tengo que ir al norte, pues voy al norte. En un ordenador las migas son lo mismo que eso. Porque las migas te ocupan memoria también. Todo es memoria. En cada sitio estoy decidiendo a dónde voy. Cuando solo tengo una opción no tengo mucho que decidir, pero fijaos, aquí me han quedado opciones pendientes, ¿no? Perdonad. Aquí me han quedado opciones pendientes. Aquí no me quedan, aquí no me quedan, aquí no me quedan, aquí no me quedan, aquí no me quedan. Vale, he llegado a un país sin salida. ¿Por qué digo que tengo que tener memoria? Porque ahora primero tengo que volver atrás. Y luego tengo que acordarme de si había decisiones pendientes ahora que he vuelto atrás. En la intersección tengo que saber qué decisiones he tomado ya. Y seguir tomando las que me faltaban por tomar. ¿Os parece esto a lo que acabamos de hacer de combinatoria? Bueno, no necesitas memoria. Con poner la mano en una pared y andar... Vale, pero para programarlo necesito un poquito de memoria, bien sea de una manera, bien sea de otra. Vale, ¿qué tenemos aquí? Un espacio de n decisiones posibles, en este caso 1. ¿Qué tenemos aquí? Un espacio de 3 decisiones posibles. Oeste, norte y este. Elegimos una, que puede ser al azar, o puede ser ABC, lo que acabamos de hacer. O siempre ABC, o siempre ABC. ¿Vale? Elijo A. Entonces, sigo eligiendo, y llevo un punto lejos. Un punto sin retorno. ¿Qué hago? Pues vuelvo atrás. Mientras siga teniendo elecciones, las hago. ¿Veis aquí llamadas recursivas en algún sitio? ¿Cuál es la profundidad de las llamadas recursivas? La longitud del camino máximo que quiera probar. Porque cada paso puede ser una llamada recursiva. ¿Qué ventaja tiene hacer aquí llamadas recursivas, chicos? Que en mi memoria son las llamadas. Cada llamada sabe lo que ha hecho ya y lo que le queda por hacer. Cada llamada sabe lo que ha hecho ella y lo que le queda para hacer. Cuando le retornen diciendo, oye, no he encontrado solución al laberinto, dice, ah, pues yo ya había probado este. Ahora pruebo norte. Entonces, ¿qué hay en cada llamada? Hay un for de varias opciones. Esto es un problema de combinatoria. Lo que pasa es que reducido. ¿Reducido en qué sentido? De que no siempre tenemos todas las opciones. Aquí tenía todas las opciones siempre. 3x3x3x3. Aquí tengo 4 opciones, aunque siempre como llego por una, supongo que por la que llego no voy a poder volver, ¿no? Porque no tiene mucho sentido. Entonces si llego por el sur, hacia el sur no voy a ir, luego siempre tengo 3 opciones como máximo. ¿Lo veis? O sea, aquí tengo 3 opciones como máximo, aquí tengo 3 opciones como máximo, pero solo tengo una. 3 opciones como máximo, pero solo tengo una. 3 opciones como máximo, pero tengo 0. Eso no es cierto, cuando llegas a una intersección... En las intersecciones tienes más de una. Pero aquí tengo que eso, lo que has dicho de que cuando llegas a una intersección
no vas a volver por la que has venido, es decir, si tú llevas a la intersección. No, en las llamadas sí está sucediendo eso. Cuando llego aquí, no voy a volver salvo que no encuentre solución. Ah, vale. Pero solo vuelvo si no encuentro solución. Pero en la práctica. Porque si encuentro solución, ya no vuelvo. En la práctica. Es que me digas, quiero calcular todos los caminos posibles. Entonces pruebo todos. Entonces tengo la combinatoria completa. Calculo todos los caminos, pruebo todos y miro por cuántos se llegan. Vale. Y así elijo más corto. En la práctica, para decir un camino más corto, tengo que hacer combinatoria completa. En la práctica, tu función recursiva con llamadas no va a volver, se va a teletransportar atrás. Al último nodo en el que. Sí. No, bueno. De hecho, si tienes el camino. Si, o sea, yo que estoy dibujando el laberinto, cada llamada al retornar dibuja el paso perdido. Porque si no, el laberinto no cambiaría. Yo estoy cada vez, cuando hago este recorrido, fíjate en lo que hago. Pero espera, voy, escúchame. Fijaos en el laberinto, ¿vale? Llamada, y ahí no encuentro solución. Entonces, retorno y dibujo que el personaje ahora está en otro sitio, o sea, le cambio de sitio. Como había venido hacia el este, le vuelvo a llevar hacia el oeste. ¿Veis? Entonces, el retorno sí hace trabajo, que es devolver al sitio en el que estaba. Porque tú le has puesto, pero como tal, si lo que quieres es solucionarlo lo más rápido posible, los retornos van a suceder todos al mismo tiempo, más o menos. Y si no quiero dibujar, dices. Y va a ser un. Sí, quiero decir, en la llamada estás haciendo más trabajo que en el retorno. Vale, entonces lo que decías es el teletransporte. Te retorna sin hacer nada. Pero retorna. Sí. Vale, o sea, has hecho una cadena de llamadas. O sea, he tomado una serie de decisiones. Entonces me he metido en una llamada en la que no hay salida. Entonces voy retornando y mientras no haya salida sigo retornando. Pero no estás activamente dándote la vuelta y moviéndote por el laberinto. Bueno, pero para simular o para saber dónde estoy tengo que tenerlo memorizado, ¿vale? Puede ser que cada llamada sepa su coordenada y entonces sabe dónde está y sabe dónde tiene que moverse, o puede ser que cada llamada haga pues paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. Da igual, eso ya depende de cómo le parezca. ¿Sí? Os quería comentar, aprovechando este ejemplo, que muchas veces en las combinatorias hay podas. ¿Qué son podas? Es algo que... Bueno, nos ayuda un poco en que la combinatoria no crezca tanto, ¿vale? Esta combinatoria pura sería 3 elevado al número máximo de pasos que puedo hacer en un laberinto. Lo que hemos visto aquí. O sea, inmanejable. Pero en la realidad no es necesario hacer tanta combinatoria, ¿veis? Porque aquí, por ejemplo, no tengo combinatoria, tengo solo 1. Aquí no tengo combinatoria, tengo solo 0. ¿Lo veis? O sea, solo pruebo las opciones que son viables. Y no todas las opciones son viables. Cuando hagáis, por ejemplo, si queréis hacer un algoritmo de solución de un juego, el juego típico del ajedrez, damas o lo que sea, ¿qué hago? Cuando llego a una posición que sea suficientemente mala para mí, no sigo mirando. O sea, ya he llegado a un sitio en el que me han hecho jaque mate. ¿Para qué voy a seguir mirando combinaciones? Ya vuelvo para atrás. Esto se llama backtracking. Porque el proceso es hacer combinatoria y volver hacia atrás en tu combinatoria. Seguir haciendo combinatoria y volver hacia atrás. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentre una solución a mi problema. ¿Busco una solución al laberinto? Hasta que llegue al final. Sí. En lugar de ir por un camino y volver, si lo que haces es cada vez que llegas a una intersección, que no sea de uno o de dos caminos, en plan que no sea, o sea, que sea más de dos caminos, o sea, que no sea dos, pero sea un pasillo, si en lugar de ir y volver, lo que haces es mandar por cada una de las intersecciones una especie de copia, se podría decir que eso es lo que estás haciendo. De posibilidad en paralelo. O sea, lanzarías dos hilos, un hilo por cada intersección, estás haciendo lo mismo, pero lo estás haciendo en paralelo en lugar de secuencial. O sea, en lugar de probar un camino con el mismo hilo con el que luego pruebas el siguiente, estás probando cada hilo con un camino, con lo cual lanzarías un número exponencial de hilos. Bueno, pero eso al... Bueno, es un número exponencial, por poco que sea de exponente, ¿vale? Pero llega un punto en el que ya no paralelizas más, que tienes el número... Bueno, tienes que tener el criterio de dónde paralelizas. Sí. O sea, ¿merece la pena? Sí, si tienes un sistema paralelo. O sea, si tienes un sistema hardware paralelo que tiene 1000 núcleos, pues claro, pues paralelizas. De hecho, las tarjetas gráficas hacen esto para cálculo de luz, para cálculo de texturas y demás. O sea, paralelizan el cálculo a la vez millones de píxeles. Entonces, donde se puede paralelizar, la informática ya está intentando paralelizar. Y ese es el concepto correcto, ¿no? O sea, lo que dices, ¿puedo hacer que cada rama la pruebe un hilo, un sistema paralelo? Sí.
es lo mismo. O sea, en lugar de tú en secuencia probar norte, probar este y probar oeste, lanzas a un hilo que pruebe norte, otro que pruebe oeste y otro que pruebe oeste. Correcto. ¿Lo entendéis, no? Eso ya depende si quiero programar en secuencial o quiero programar en paralelo. Como os digo, cuando no tienes un sistema que en hardware sea paralelo, no merece la pena, porque no vas a ganar mucho. Vas a tener más complejidad de ejecución para lo mismo, que es probar cosas. Cuando tu sistema de base es paralelo, o sea, cuando tienes muchas CPUs a tu disposición, pues merece mucho la pena. Porque estás haciendo en mucho menos tiempo, estás calculando muchas más probabilidades. O sea, estás hablando de las mismas posibilidades, pero mucho menos tiempo. Sí. Incluso si es en secuencial, o sea, si por ejemplo es en secuencial y tienes, digamos que lo que haces en lugar de guardar un objeto es guardar un array de objetos, puedes hacerlo en secuencial y digamos que también va a ser más rápido. No, pero va a ser igual de rápido y vas a ocupar más memoria. No va a ser igual de lento, o sea, va a ser más rápido, ¿no? Si tu máquina de base es secuencial, no veo que vaya a haber diferencia. No, porque tienes que calcular todos los caminos de todas formas. Hombre, puede ser que llegues antes o puede ser que llegues después. Puedes hacer la suerte que tengas, claro. No sé si vas por el sitio este siguiente, que te voy a decir. Claro, si el camino es corto, pero te puede costar encontrarlo, a lo mejor te interesa paralelizar, porque si es corto, vas cada vez por varios sitios y el primero que lo encuentra para los demás. No es el caso este laberinto. De todas formas, lo puedes hacer. Sí que puede ser, que tú estás explorando en un árbol de decisión y como encuentras rápido la solución en un sitio, has lanzado muchas vías y has parado todas las demás, entonces has encontrado pronto la solución, y ahí sí que puede ser malo. Eso sería una solución de depth first. El peor de los casos es que sea tan malo como en la otra, o sea, como en solamente probando en cuatro metros. O sea, no hay un caso en el que sea peor y si hay más opciones de que sea mejor. No, puede ser peor igualmente. No, porque puede ser que tengas suerte y encuentres por la primera opción que tomes, encuentres el camino. Y entonces el secuencial ha sido siempre malo. Imagínate que siempre decides oeste, y decidiendo oeste, encuentras la solución. Imagina que la solución hubiera estado ahí arriba a la izquierda, el primero que ha probado. Simplemente el tiempo sería algo más estable. Es que la eficiencia ahí depende del laberinto. O sea, ¿cuál es el algoritmo más eficiente? Depende del laberinto. Si el laberinto se soluciona de muchas maneras y alguna es corta, seguramente es más eficiente para él. Si el algoritmo solo tiene una solución y es larga, pues a lo mejor tienes más suerte con lo secuencial. Ahí es un poco lo que dices. Si hay que probar mucho, pues lo tienes que probar todo de una manera o de otra. O sea, en un caso general, yo creo que no habría diferencia. Si estás preguntándome qué puede ser más eficiente en un caso general, pero, no habría diferencia. De todas formas, depende de la solución. Aquí no estamos hablando de paralelo o lineal. No, yo no, lineal. Pero bueno, lo habéis comentado, estamos, me parece una buena apreciación. O sea, no. En este caso, en lo que nosotros estamos comentando ahora, no estamos hablando de paralelo o lineal. Estamos más hablando de si prueba en anchura o prueba en profundidad. Eso es. O sea, probar linealmente las tres opciones y continuar por las tres opciones. O sea, este es un tema antiguo en informática, el de los laberintos, pero no son laberintos, sino el de cálculo de distancias, ¿no? Entonces hay muchos algoritmos ya desarrollados. Algunos algoritmos calculan en profundidad, como he hecho aquí. Esto nos sirve para cuando hablemos de árboles y de grafos en el próximo capítulo, ¿vale? ¿Qué he hecho en profundidad? De hecho, he ido haciendo recursividad hasta el final, hasta que no he podido más, y entonces he empezado a volver, ¿no? Podrías hacer, aunque no sea paralelo, en anchura. Es decir, voy probando primero este, luego sur. Vale, y luego del este pruebo sus cosas, del sur pruebo las suyas, del oeste sí. Pruebo las suyas. ¿Veis? O sea, voy como ampliando las pruebas. ¿Qué necesito? Pues bastante más memoria, porque estoy guardando a la vez todas las pruebas. O sea, entonces me voy expandiendo y a la vez estoy guardando todo mi universo de pruebas. Insisto, si hay un camino corto, esos algoritmos son los primeros que lo encuentran, pero a costa de tener uso más de memoria. Si el camino es largo, en cualquier caso, pues probablemente sea más costoso esos algoritmos que los de profundidad. Con el algoritmo de profundidad haces que el tiempo sea proporcional a la longitud del camino, de forma más directa. En cambio, con este es más aleatorio. ¿Sabes qué pasa? Que yo el tiempo, por eso he dicho, no me atrevo a decirlo, el tiempo depende del laberinto. Sí, eso es a lo que me refiero. Si usas primero profundidad, el tiempo que va a tardar es directamente proporcional a la longitud de la salida más corta. El tiempo que va a tardar es directamente proporcional a la longitud de la salida más afortunada. Eso es. O sea, a la de las primeras decisiones que tomes que sean afortunadas. No, estamos hablando de... En ese caso, la salida más corta va a ser la primera que vas a encontrar siempre. Eso es. ¿En anchura dices? Sí, en anchura. Así que el tiempo va a ser proporcional a la salida más corta.
este te da resultados más. Si en la cada vez estoy probando todos mis caminos de un paso. Todos mis caminos de dos pasos. Eso todos es. Mis caminos de tres pasos. Eso es. Todos mis caminos de cuatro. Estoy probando todos a la vez. Estoy en una laylist con todos los caminos posibles. Si tienes muchos laberintos con la misma longitud, este algoritmo va a tardar lo mismo en todos, más o menos. Los algoritmos más rápidos de cálculo de distancia funcionan en anchura. En cambio, si usas el otro, el tiempo es más aleatorio. El tipo de camino, el tipo de laberinto, sí. A veces son más eficientes unos y a veces más otros. De hecho, así como en otras cosas, es Quicksort. Utiliza Quicksort y olvídate del resto. En búsqueda es como, bueno, aquí tienes Dijkstra, aquí tienes a Estrella, aquí tienes no sé qué, hay un montón de algoritmos y ya conoceréis. Y es como, bueno, depende de tu problema, apóñate con uno o apóñate con otro, ¿vale? O sea, hay mucha dependencia de cómo esté el universo de base. Dependiendo de si hay muchas salidas o pocas, de si tienes conocimiento o no, porque aquí hay otra cosa que no hemos comentado, chicos, y es, seguramente, si sé que la salida está arriba, yo qué sé, aquí, que eso es lo que hace esta. Es más probable ir hacia arriba que ir hacia la derecha. Porque, al menos en el corto plazo, me estoy acercando más a mi salida yendo hacia arriba, hacia la derecha. ¿Sabéis? Claro, no tiene por qué ser verdad, porque el laberinto no sabes lo que te va a hacer. Eso es lo que hace pero, estar, ¿no? Normalmente, claro, pero a veces no sabes hacia dónde está la salida. Entonces, hay veces que sabes que la salida está en una coordenada, pero hay veces que no sabes la salida, el tesoro dónde está, donde esté la X, y dónde está la X no lo sabes. Pero a estar requiere que le digas la dirección de la salida. Sí, pero una cosa es saber la dirección de la salida y otra cosa es saber cómo orientarte hacia ella. Sí, claro. Porque la salida, igual como os comentaba antes con el Aquiles y la Tortuga, la salida puede ser una función. Es, está la salida en la 3-4. ¿Lo veis? O sea, no tienes por qué saber la coordenada de la salida. A ver, obviamente, si estás programando esto, alguien tiene que saberlo, ¿vale? Pero como os digo, eso puede ser una función del tesoro. ¿Está el tesoro en la 7-8? No, vale, pues no es. ¿Está el tesoro en la 9-10? No, no. ¿Está en la 11-12? Sí. ¿Lo veis? Ahí no tienes orientación. Ahí tienes que probar todo. A estar churro, lo que te salga. Puedes tener más suerte o menos suerte. Pero tienes que ir probando todas las cositas. A estar es entonces más o menos una mezcla entre en anchura y en profundidad. Teniendo es que un poco todos en tienen anchura y profundidad. O sea que algunos dan más importancia. Pero puedes a la usar, y otros dan más importancia. Puedes usar solo anchura y puedes usar solo profundidad. Aquí estás usando solo profundidad. No, das más importancia a la anchura o a la profundidad. Pero estás dando... Aquí doy más importancia a la profundidad. Das importancia absoluta a la profundidad sobre la anchura. No hay ningún caso en el que vayas a dejar tu camino para empezar sin que a no ser que te quedes sin opciones. Sí. Así que estás dando prioridad absoluta a la profundidad sobre la anchura. Sí. Creo que está. En el caso... ¿Cómo creéis que sería este laberinto si hubiese islas? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo sería este laberinto si hubiese islas? Si hubiese un bucle. Uy, está Overflow. ¿Está Overflow? Sí. A no ser que memorices todo. Claro, por eso es importante lo que hemos hecho las miguitas o la memoria. Cuando estás profundizando en un camino, tendrías que saber no solo por dónde has llegado, sino por dónde has pasado. O sea, cuando yo estoy aquí... Vamos a imaginarnos una isla, ¿vale? Imaginemos que aquí hay un camino. ¿Seguís? O sea, que aquí hay un camino. Vale, entonces yo hago toda esta llamada recursiva. Elijo aquí, por ejemplo, y luego elijo esta. ¿Qué tiene que pasar en este punto? Que llego a un sitio que está dentro de mi camino actual. ¿Mi camino actual cuál es? Todo este mogollón. Y entonces en mi camino actual estoy el sitio en el que estoy. Luego por aquí lo tengo que seguir. ¿Lo veis? Entonces hay un componente, gracias por la pregunta, es un componente adicional que, como los grafos y los árboles, algunos los tienen y otros no. Por eso os digo, depende mucho del problema. Si puede haber ciclos, que lo has llamado islas, por eso no te diría que te refieres con islas, si puede haber bucles, si puede haber recorridos en circulares, necesito que el algoritmo además memorice su camino.
¿Por qué? Porque cada paso tengo que contrastarlo contra el camino que ya he andado. ¿Sí? Quiero decir, aquí ya estás memorizando el camino en las llamadas. Como lo tienes en las llamadas, pues no es difícil memorizarlo, pero además es que tienes que hacerlo explícitamente. Porque si no lo haces explícitamente no puedes preguntarte por... Ya he pasado por aquí. ¿Y hay alguna forma de no almacenar? Porque quiero decir, si lo tienes que hacer explícitamente... No. El problema general de un algoritmo, o sea, de un laberinto, no se puede resolver sin almacenar. No, sin almacenar no. Quiero decir, tú lo estás haciendo recursivamente y lo tienes almacenado en las llamadas. Si lo vas a almacenar... de forma acumulada, lo vas a almacenar varias veces, porque va a estar en las llamadas y acumulado en las llamadas. ¿Hay alguna? Sí, el problema es general. O sea, la solución de un laberinto general necesita almacenamiento explícito del camino que vas y probablemente, o sea, de todos los caminos por los que has probado. La mejor probado. Forma entonces sería... O sea, amiguitas, ¿vale? O sea, por eso, volvamos al cuento. ¿Por qué hay amiguitas? Porque la única manera de resolver un laberinto general es con amiguitas. O sea, es marcando por los sitios en los que has pasado. No hay otra. O sea, si es general, o sea, si es un laberinto que no sabes qué restricciones tiene, bueno, puedes andar a ver andar recursivamente por un sitio y entonces tienes que andar recursivamente. Hay formas más. No tienes por qué acumular todo muchas veces. Puedes tener un estado del laberinto en el que pongas en negro todo por lo que has pasado. Bueno, amiguitas. Sí, pero así usas menos memoria. Sí, pero o sea, de una forma u otra tienes que usar esa memoria. Pero para no usarla muchas veces puedes usarla solo una. Sí, pues tengo memoria estática. Ok, entendí esta idea, chicos. Muchos problemas en la vida real son combinatoria. Os mandaré entre hoy y mañana por alud algún ejercicio para que trabajéis alrededor de este tema de recursividad. Buen resto de semana. Nos vemos el martes que viene. Gracias.